Vamos a hacer una prueba básica de este variador para motor alternativo Schneider, el tipo ATB32HU15M2. El cliente no lo envió pues porque no había encendido no había funcionamiento en el equipo. Entonces, bueno, le hicimos el cambio de la potencia, mantenimiento correctivo en la fuente preventivo, bueno, toda la intervención en la parte electrónica, y lo vamos a conectar a 220 bifásico. Bueno, entonces es con dos líneas nada más. Entonces, bueno, ahí ya nos encendió. Él dice que el equipo está listo, pero nos está mostrando un error de la comunicación CAN, ¿cierto? Entonces, es muy probable que el cliente lo tenga ya funcionando con comunicación CAN. Aunque diga ready, pues que está listo. Entonces, lo importante es que el cliente lo conecte ya con su motor y le haga las respectivas pruebas, y obviamente le conecte la comunicación para que funcione el equipo. Bueno.